Señoras y señores, muy buenos días. Aun y cuando hoy es el Día de los Enamorados, que debemos comenzar felicitando a todos los enamorados, y fíjense que digo todos los enamorados porque deben ser todas las personas que deben tener amor, que deben tener querencia y abrigar toda una serie de elementos que sean productivos y prospectivos para su vida. Hoy le tenemos preparado un programa que estamos convencidos que es sumamente interesante y de sumo interés para todos. No solamente a nivel gerencial, porque entendemos que si se organiza una industria o una fábrica, cualquiera que sea, el aspecto gerencial va a ir directamente relacionado a todo y cada uno de los integrantes a nivel de todas las ocupaciones que tenga esa fábrica o esa institución que presta seguramente algunos servicios tanto a nivel público como a nivel privado, porque entendemos que es fundamental cómo se gerencie y la forma y el estilo y la comunicación que allí se va a dar. Sin más preámbulos, para posteriormente presentarle a nuestro conjunto de invitados, vamos a ver un sketch que le tenemos preparado. Esto fue lo planteado por el comité de empresa. Pero yo creo que es más importante tratar la estrategia para plantear los nuevos proyectos. Sí, ¿y dónde vamos a dejar el déficit que se generó en los departamentos el último mes? Eso es un problema que tenemos que atacar de inmediato. Ok, de las necesidades del obrero, porque sin ellos no hay producción. ¿Y si no hay producción, qué hacemos? Tenemos primero que nada ubicar los recursos. No, pero los proyectos son más importantes. Es que no podemos hacer nada sin los recursos, señores, por favor. Entiéndanme. Entiendan ustedes, permítame. Sin recursos, señores, no se puede hacer nada. Yo estoy nada. De acuerdo. No, lo siento, pero es que no se puede. Mire, es necesario. Parece que hay buenas noticias. Sí, ¿y eso? Bueno, que está reunida la junta directiva, no sabía. Yo creo que, oye, las cosas pueden mejorar aquí en la empresa. Vale, mira, ¿tú todavía crees en eso? Todos los meses esta gente se está reuniendo y no ha pasado nada. Yo ya no creo en esas reuniones, definitivamente no. Bueno, mira, si las cosas no mejoran, yo tengo que buscarme otro sitio, no sé, una empresa que le ofrezcan a uno mejores condiciones. Bueno, chicos, será. Bueno, vamos a apurarnos, porque si no, no llegamos. Lo siento, pero es que no se puede. Mire, es necesario. Perdóneme, por la sencilla razón. Que si nosotros no tenemos producción, no existe. Para la semana que viene está prevista una auditoría, señores. Es que eso ustedes no lo entienden. Pero hay que proyectarla. Bueno, mire, yo como presidente no acepto y no entiendo y no estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Bueno, pero es que nosotros... Y continuamos precisamente como ustedes pueden observar, que pareciera hasta risible la situación donde lo que hay es una serie de discusiones un poco disgregadas, cada quien aporta una serie de posiciones y no hay como ponerse de acuerdo en ello. De eso se trata precisamente, de hablar un poco de la gerencia y la comunicación que se va a dar en cada una de las diferentes empresas. Y por otra parte, cómo esperan con ansias algunos subalternos que se pongan de acuerdo al final de múltiples reuniones y parece que se pierde un poco de tiempo y no se llega a concretar absolutamente nada. Pero de eso se trata, de aclarar y cuáles son las posiciones que nosotros vemos y nuestros invitados, permítame de seguir a presentárselo, tenemos a mi izquierda a Margarita Camizulli, quien es psicólogo industrial. Asimismo tenemos a Carlos Piña, quien es presidente del Grupo de Adiestramiento Integral Profesional. Al no menos importante, el licenciado Ricardo Sirvent, gerente corporativo de Publicidad y Medios, así como también al licenciado Francisco Mejía, gerente de Mercadeo del Banco República. Bienvenidos a todos ustedes a este su programa. La palabra es suya. Aquí no hay formalidades. Sí, una de las cosas importantes que debemos nosotros tomar en cuenta en estos tiempos de crisis, ¿no?, es que debemos aprender a pensar y actuar ante estas dificultades que estamos teniendo, ¿no? Y uno de los problemas que yo he sentido durante muchísimo tiempo es el problema de que no se hace un contacto con las necesidades reales dentro del rol que cada persona tiene en un momento determinado. Como no hacemos contacto con esas necesidades reales, tenemos un problema de que los objetivos no son claros. Y no hay una visión de futuro positiva, que podamos decir que sepamos hacia dónde vamos. Un punto importante adicional es casualmente estar conscientes de que el diagnóstico de los recursos, de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las limitaciones que tenemos, las oportunidades y los riesgos, es lo que nos va a permitir a nosotros tener como una información útil para poder pensar con más inteligencia y con más estrategia. ¿Cómo se ve eso, Carlos? Perdón un segundo. En la práctica, ¿qué le diríamos nosotros al televidente, además del proceso organizativo como tal, cómo concientizamos a nivel gerencial a las personas que nos están mirando en esta mañana? Con respecto a la comunicación. Exacto. Bueno, uno de los problemas que se sienten en todas las organizaciones es que mucha gente habla mucho, pero no concreta, ¿no? La otra que se siente claramente es que no se escucha con atención. O sea, escuchar con atención es un arte. Y hay personas que no están escuchando con atención, sino están como robotizados, repitiendo una información
a veces son impulsivos y a veces son muy agresivos, ¿no? Entonces, el problema de comunicación crea crisis, y ese es uno de los problemas que tenemos, es que estamos gerenciando en crisis y con crisis. O sea, la gente, aparte del problema de crisis que tenemos en el mundo exterior y en las organizaciones por estos cambios que están viniendo, la gente también está internamente con crisis. Entonces, el pensamiento se vuelve muy impulsivo, la gente lo que quiere es defender puntos de vista y no hay como un manejo del contenido de la comunicación, sino hay más un conflicto de poder, ¿no? O sea, quién es más poderoso, quién convence más al otro. Entonces, se maneja un problema en la comunicación bastante serio y las organizaciones pues están en ese desorden, ¿no? Muchas veces se toman decisiones a cambiar los problemas con nueva tecnología, con cambios tecnológicos, y resulta que la tecnología no resuelve los problemas si el ser humano no es quien toma las decisiones, si el ser humano no está en contacto con lo que siente, con lo que necesita de información para poder mejorar la calidad, pues, tanto del pensamiento como de la comunicación. ¿Ustedes piensan, Carlos o Margarita o Francisco, cualquiera de ustedes, ustedes piensan que esto es un problema también que se ha venido gestando a través de cómo se ha llevado el país también? Yo pienso que sí. ¿Ese estado de automatización? Yo pienso que sí, porque hay algo repetitivo, lo ves en las decisiones a nivel gubernamental, que uno las siente como si fueran decisiones sin pies ni cabeza. Yo pienso que eso es igual que la pequeña gerencia, pero en grande. Eso es una del país, es la macro gerencia, nosotros somos la mini gerencia, ¿no? Lo que revela que el modelaje ha sido malo, o por lo menos no ha sido útil. Exactamente. Primero tenemos un problema que quizás a nivel educativo, lo que estamos aprendiendo no está acorde con la realidad del mercado y con la realidad que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, el problema de la comunicación, por ejemplo, a nivel educativo, que se maneja más que todo un contacto de comunicación auditivo, ¿no? Y los niños aprenden con la vista, haciendo, y entonces tenemos una educación bastante obsoleta, sin estar, vamos a decir, conscientes de la importancia del cambio que estamos viviendo mundialmente y que tenemos que mejorar los sistemas educativos, tanto en contenido como en la comunicación del contenido. Y hay una cosa importante ahí, que es que no basta que yo diga algo, ¿no? Si mi cara expresa totalmente otra cosa distinta, ¿no? Ahí está escrito el mensaje del cuerpo, ¿no? Exactamente. Porque es el mensaje del cuerpo que indudablemente tiene una connotación en todos los términos, y la comunicación es básica. Yo lo he dicho muchas veces, incluso por radio, ¿no? Que quizás a veces puede ser uno poco expresivo solamente porque te oigan, pero que valdría la pena enfocarle esto al televidente, ¿no? ¿Cuánto vale un saludo grato, armónico, que se corresponda con esos buenos días y con amplitud, ¿no? Que no es lo mismo la persona que está con los brazos cruzados, que ya esto refleja que está trancado, que está ajeno a ti, ¿no? Y entonces ya hay un divorcio con quien tú te vas a comunicar, que fundamentalmente la comunicación es necesaria a nivel de toda la empresa, a nivel de todos los órdenes, ¿no? Hasta las relaciones de pareja, toda una serie de cosas. Hasta con uno mismo. Que vale la pena. Hasta con uno mismo. O sea, vamos a quedarnos por ahora con esos conceptos, y me parece muy útil la conclusión de esta parte del programa, porque entiendo que lo que están exhortando nuestros prestigiosos invitados precisamente es un proceso de aprendizaje que es sumamente importante. No se puede pretender seguir automatizado a través de una forma de robot y donde estemos imitando conductas que definitivamente nos han hecho mucho daño. Vamos a ver unas encuestas de la calle, cumplimos los compromisos comerciales y enseguida estamos tratando este interesante tema, por demás, cómo gerenciar a tiempo y bien. ¿Sabe usted lo que es gerenciar? Es buscar la mejor administración de los recursos disponibles. Mira, es la administración de recursos, bienes y recursos tanto humanos como de capital, a los efectos de lograr un fin que puede ser un fin de carácter económico. Es una definición coloquial, soy abogado. Gerenciar. Bueno, gerenciar es saber gobernar, saber ordenar cosas. Sí sé lo que creo que es eso. Bueno, administrar una empresa de acuerdo con los criterios modernos. Bueno, gerenciar es dirigir algo, ¿verdad? Encabezar o encaminar algo y dirigir a un grupo de personas. Bueno, gerenciar pienso yo que es impartir órdenes para que los demás hagan el trabajo. Y continuamos. Quizás quisiera referirme a una de las últimas encuestadas, porque esperemos, y así lo entendimos y recogimos el consenso de todos nuestros prestigiosos invitados. Definitivamente, gerenciar no es dar órdenes, es mucho más que eso. Y ciertamente nosotros podemos decir, dime de qué presumes y te diré de qué adoleces, ¿no? El que pregone de ser gerente dando órdenes, muchas veces vemos hasta gritos destemplados, es porque debe estar muy carente en cuanto a las relaciones interpersonales. De todas formas, ya vamos a seguir conversando con este interesante tema. Veamos de seguida un sketch que le tenemos preparado.
Hemos brindado a nuestro grupo una gran cantidad de información acerca de su área laboral. También hemos adquirido gran cantidad de maquinarias a fin de complementar todo lo concerniente a su trabajo y de abastecer aún más su conocimiento. Para poner en marcha mi trabajo, debo tomar en cuenta primero toda la información que me ha suministrado la empresa. Ella debe analizarse para así obtener los datos correctos, que luego irán a pasar al departamento. Realmente ha sido fructífero el plan de trabajo desarrollado, pues hemos logrado cubrir en menor tiempo las necesidades creadas para nuestro crecimiento. Todo bajo la información de datos estadísticos, lo que nos ha ayudado a diluir un poco la jornada de trabajo y hacer un poco más fructífera nuestra labor, siendo objetivos y precisos, por lo cual yo como empleado me siento mejor. Y continuamos. ¿Qué piensa Francisco, donde es gerente de mercadeo, sobre este sketch? Yo quisiera complementar un poco lo que decía Carlos al principio del programa, antes de referirme al sketch. Cuando tú le hacías la pregunta en torno a cómo veía la gerencia a nivel nacional, cómo se podía ver eso a nivel macro, yo creo que tenemos muchos diagnósticos en cuanto a la situación. Sabemos qué proporción de la población está bajo una extrema pobreza. Sabemos dónde están ubicados. Pero, ¿qué se ha hecho en torno a eso? O sea, está la parte cubierta de información, pero falta la parte ejecutoria, la parte gerencial, la parte... Ya se conoce, como te dije al principio, se conoce el diagnóstico, pero no se ha hecho nada en torno a eso. Igualmente sucede en muchas empresas. Hay muchos estudios, evaluaciones de factibilidad de proyectos, de programas, estudios sobre los mismos recursos humanos, sobre sus necesidades, pero se hace muy poco en torno a eso. Yo quisiera que en ese sentido Ricardo me apoyara en lo que hemos hecho en el grupo de empresas latinoamericanas Progreso, en cuanto a cómo no quedarnos exclusivamente en el diagnóstico, sino ir ya un poco más al hecho, a atacar los problemas en particular. Muy buenos días. Nuestro grupo, que es el grupo de empresas latinoamericanas Progreso, entre paréntesis, esta cuña no la estamos cobrando. Soy gente útil. Sí, señor. Bueno, eso es lo que queremos dar, ser gente útil, es ser una gente productiva, ¿verdad? Estamos tratando o estamos trabajando para hacer una imagen corporativa y ser todos corporativos. ¿Qué significa corporativo? Que estamos todas una gama de diferentes empresas reunidas en sí para aprovechar todos los recursos de cada una de ellas, los esfuerzos, rebajar costos. Fíjate una cosa, Ricardo, y mismo Francisco, y por supuesto Margarita y Carlos, ¿no? Yo coincido perfectamente con toda la exposición que aquí se ha dado. Sin embargo, a través del diagnóstico, lo que nosotros podríamos ver en medicina, llegar a un diagnóstico exacto para tener un tratamiento exitoso, ¿no? Y eso se debería aplicar en toda una serie de contextos que se quieran dar, en la misma medida que se quiera progresar. Sin duda. Ahora, si un gerente no está debidamente con un conocimiento de causa lo suficientemente útil, consecuente, que verdaderamente esté enterado de cada uno de los pormenores de cada uno de sus subalternos inclusive. Para ello no puede haber un gerente a puerta cerrada donde no tenga acceso toda la cantidad de personas que de alguna manera quiere y necesita estar empapado y bien informado. Además, la armonía, siempre se ha dicho, para trabajar en cualquier empresa es fundamental para que adquiera un rendimiento óptimo, no solamente la empresa, sino el grupo de trabajadores. Eso debe pasar aquí en televisión y en toda una serie en los hospitales, que es lo que a mí compete, ¿no? Si ciertamente nosotros estamos conscientes de eso, ¿por qué ustedes creen que no ha habido una evolución sustancial donde, como tú bien lo señalaste, todos sabemos nuestras carencias, qué es lo que nos ha pasado en la vida, la cantidad de elementos que tienen bajos recursos económicos y, por supuesto, es nuestro interés buscar una mejora social y económica, y eso se va a traducir en elementos significativos desde el punto de vista mental y emocional del individuo? No podemos concebir que un individuo tenga buen carácter y rinda si tiene una situación económica paupérrima. Claro. Yo pienso que uno de los factores, y eso lo conversaba con Carlos en el preámbulo del programa, es la falta de continuidad en los programas, en la gestión.
Eso lo vemos tanto a nivel nacional como en todas las empresas. Una persona llega nueva a un puesto de trabajo, usualmente trata de cambiar todos los procedimientos. No compartí un poco lo que tú decías de, bueno, primero hacer fama y después acuéstate a dormir. Pero si hay algo de eso que las personas intentan hacer, darse a conocer dentro de la empresa, darse a conocer a través de los hechos, sin embargo, eso rompe un poco la misión inicial de la empresa, la concepción inicial de inclusive de la dependencia donde está laborando. Sí, hay un problema, mira, yo siento que es el liderazgo, ¿no? No tenemos un liderazgo a 4.30, pues todavía en una época anterior donde la crisis no existía, donde a punta de dinero se resolvían muchísimos problemas, y no había realmente un interés por considerar, aunque siempre se dice que recursos humanos es el recurso estratégico más importante, pero se predica pero no se practica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cambiar el liderazgo, donde el líder no es aquel que autocráticamente es el que tiene la razón. Así es. Sino es aquel que facilita que otras personas crezcan y se desarrollen. Entonces, cuando tú tienes una organización donde se crea una visión de futuro. ¿Tú no crees que eso ha pasado por mezquindad? ¿Sí? Muchas veces. Claro. Por incompetencia, y en la misma medida en que yo soy incompetente, no permito que el otro mejore porque me va a desplazar. Exactamente. Sí. Entonces, ahí es donde viene el primer problema, quizás yo siento, es que hay un miedo, ¿no? O sea, un miedo a que, vamos a decir, me quiten el puesto, un miedo a crecer, un miedo a evolucionar, un miedo a tener más responsabilidades, un miedo a estar más consciente, un miedo a que no lo que diga solamente lo diga, sino también lo haga, ¿no? Entonces, el cambio que yo siento que Venezuela necesita, no solamente a nivel empresarial, los políticos, ¿verdad? Es la conciencia, tomar conciencia dónde está Venezuela ahorita, ¿no? En dónde estamos, ¿verdad? Conocer lo que yo digo, la flor, cuáles son las fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos, y obtener a través de eso información útil que permita hacer un cambio en las organizaciones donde hay que educar, donde hay que seleccionar a las personas de acuerdo al perfil del cargo, donde hay que entrenar a las personas, no simplemente ahí tienes la máquina, trabaja. O sea, hay que hacer un cambio donde haya una visión de futuro, o sea, una visión de futuro compartida, o sea, que toda la organización, bien sea una empresa o un grupo de empresas corporativamente, tienen que crear una visión y una misión de futuro. ¿Hacia dónde vamos, ¿no? Mira, vamos a quedarnos con ese concepto que me parece importante, y por favor algunos políticos pasen para que los adiestre Carlos Piña, porque nos parece importante que evolucionemos, ¿no? Vamos a ver unas encuestas de la calle y ya volvemos tratando de este interesante tema posterior a los comerciales, claro está, a tiempo, como es la comunicación gerencial tratada en su oportunidad. ¿Qué recomendaría usted para que su grupo de trabajo se maneje mejor? Bueno, que tenga más coordinación entre todos, podamos convivir mejor, es la única forma. Y más colaboración entre todos, que haya equipo, que funcione como equipo. Porque si trabajamos solo, cada quien por nuestro lado, todo marcha mal, pues. Orden, disciplina y honestidad. Indudablemente que tendría que ser tres factores fundamentales. Primero, responsabilidad en el trabajo, para empezar. Segundo, conocimiento del área que se esté desempeñando. Y por último, la constancia, que es una de las cosas más fundamentales en el desarrollo y en el buen logro de la actividad que se esté desarrollando. Bueno, que exista mística entre las personas y mucha comunicación. Bueno, más responsabilidad, más honestidad, más ser más auténtico, pues. Y continuamos, pareciéramos que todos estamos sintonizados en la misma inquietud. Tanto aquí en el estudio como los encuestados nos demuestran precisamente que la sensatez, la sinceridad, es lo que debe privar. Claro está, en lo que estábamos conversando, el gerente o el individuo que trate de alguna manera ocupar puestos directrices a cualquier nivel tiene que estar preparado, porque si no está preparado jamás va a ser sincero, porque va a poner de manifiesto su incapacidad. Vamos a ver nuevamente un sketch y enseguida estamos con ustedes. ¿Y qué le parece, licenciado García? Bien, muy bien, señorita. ¿Serio? No me explico por qué no me había presentado este proyecto antes. Bueno, por falta de tiempo, usted sabe, mucho trabajo. Yo creo que usted podría manejar perfectamente este proyecto. ¿Usted cree? Sí, usted es una persona sumamente talentosa y estoy seguro que lo va a llevar a feliz término. Tiene toda mi aprobación. Ay, muchas gracias, licenciado García. Usted verá que no se va a arrepentir. Póngalo en marcha. Gracias, permiso. Marley, necesito que me hagas un favor, que me tipees este memorándum para pasarlo a estos departamentos. ¿Quién autorizó esto? El licenciado García. Ah, sí. Usted sabe, señorita, que la autorización o no
de un nuevo proyecto depende exclusivamente de esta gerencia. ¿Está claro? Más nadie tiene la autoridad para esto. Licenciado García, no dieron trámite al proyecto que usted autorizó y que me dijo que pusiera en marcha. No se preocupe, señorita. Si yo le digo que ese proyecto va, es porque va. Mi posición en esta empresa es muy clara. Bueno, aquí están un poco los dobles mensajes, ¿no? Posiciones autoritarias de un lado o de otro no se ponen de acuerdo en beneficio de lo que debe ser el rendimiento de una compañía y muy especialmente también en detrimento del personal subalterno y de la cantidad de empleados, porque imagínense ustedes, si así se produce con un grado de autoritarismo, imagínense cuando vayan a hablar de aumentos de sueldo. Gracias, los camarógrafos están pendientes de eso. De aumento de sueldo y ese tipo de cosas, pues no saldrán adelante. No, lo que es muy preocupante es que eso que vimos en ese sketch sucede diariamente dentro de unas empresas, dentro de cualquier empresa, claro, en diferentes escalas. Lamentablemente. Lamentable y tristemente. Bueno, yo sí pienso que estamos mejorando mucho y hay muchos estudiosos ahorita de gerencia. Y tú hablaste de competencia y incompetencia y me hiciste recordar algo. Que dicen que los gerentes exitosos no aceptan la incompetencia. Sin embargo, aquí, bueno, por cuestiones filosóficas, por lo que quieras, hay una tendencia a veces para mantener la poca rotación de personal, por lo menos dejan personal incompetente adentro. El buen gerente no acepta la incompetencia. Claro. El buen gerente respeta a sus empleados, los adiestra, los hace crecer para su propio crecimiento, pues. Los deja crecer, maneja información útil, no trata igual a todo el mundo, por es ejemplo. Más, si él no hace crecer a su personal, él no va a crecer tampoco. Por supuesto. O sea que él tiene que tomar en cuenta que el principio del crecimiento es que él tiene que delegar. Y los gerentes tienen que aprender a delegar para poder lograr disponer de tiempo, para tener la oportunidad de poder resolver otros problemas más importantes. Entonces ese proceso pues tiene que venirse. Yo hago una pregunta aquí al grupo. ¿Quiénes son los gerentes hoy en día? ¿Son gente preparada a ser gerente o son gente capacitada para trabajar nada más, especialista en una profesión, algo así? Yo creo que sí, desde hace poco para acá se ha estado trabajando en desarrollar al universitario en gerencia. Pero ¿cuánto tiempo tenemos en esto? Nos falta mucho por recorrer. No, además, eso tiene un agravante. Aquí pensamos... Yo pienso que eso es algo muy latinoamericano, que solamente tienes un crecimiento si eres gerente. Y a veces tenemos técnicos que son unos excelentes técnicos. Correcto. Que tienes que subirlos de su línea técnica. Entonces los pones a manejar gente porque piensas que eso es hacerlo crecer y lo que hace es un desastre. Exacto. Acabas con un técnico excelente y lo conviertes en un gerente mediocre. Y ahí es donde aparecen las personas que se encierran en su oficina y se suben a un escritorio que nadie entra a menos que tenga un buen cargo. No solamente se suben a un escritorio, se suben a una nube, porque están desfasados, ¿no? Están desfasados y es un poco lo que queríamos decir, el centrarse la persona en la situación que está dirigiendo. Si no, no se puede pretender, como yo me apoyo un poco en la intervención de Carlos y de Margarita, por supuesto, pretender de que vaya a haber un resultado favorable si no hay una amplitud en cuanto a conocimiento. El delegar oportunamente toda una serie de funciones, para ello verdaderamente darle el tiempo o prestarle la debida atención a otras cosas que deberían ser más importantes. No pueden caer en esa confrontación, digan a veces algunos gerentes que son un poco policíacos, ¿no? Sí, persiguiendo sí. A los empleados, a qué hora llegó, a qué hora no sé qué. Se supone que tenemos un grupo de empleados que sea responsable, es adulto, donde quiere y desea trabajar. Para eso debe haber un mínimo de condiciones favorables dentro de una empresa para que el individuo rinda, el empleado rinda y en consecuencia, como tú bien lo señalabas, mejora la compañía y obviamente se dice, este es un buen gerente, porque sí. Deja actuar a las personas, deja trabajar y hay un sinnúmero de armonía. Y eso traduce un estado emocional importante. Si el trabajador está disgustado, va a rendir en el mejor de los casos un nivel subóptimo, porque nunca será bueno el rendimiento. Sí, hay una cosa interesante con respecto a ese proceso hacia los demás, ¿no? O sea, si yo tengo un modelaje adecuado, si yo estoy claro en los objetivos, si yo utilizo los recursos apropiados, mi modelaje va a ser positivo. Ahora, si yo digo una cosa, pero hago otra, hijo, no fumes y yo con un cigarro en la boca, es muy difícil que los cuadros de abajo se sientan comprometidos con un gerente que no está comprometido con un proceso de cambio y de evolución. Uno de los problemas que yo siento que tiene a veces la alta gerencia es que están inmersos en resolver los problemas a nivel de almuerzo, a nivel de relaciones, a nivel de contacto,
y no miran hacia adentro a que la empresa tiene un problema que necesita de repente cambiar, que necesita mejorar, que necesita utilizar inteligentemente los recursos. Muchas de las personas tienen respuestas muy concretas a los problemas que existen, pero no les dan la oportunidad, no tienen, vamos a decir, la posibilidad de comunicarse porque no tienen capacidad de escuchar con atención. Y la robotización es tan grande que hay mensajes autocráticos, o sea que de repente yo tengo la razón y no escucho tu punto de vista. Entonces, en reuniones, yo estoy acostumbrado a ver reuniones donde todo el mundo habla, el conflicto es de poder, las caras dicen una cosa, la voz dice otra, y tú ves que hay una incongruencia total. Entonces, no tenemos que ser más congruentes con todo eso. Tú hablas un poco de las relaciones públicas que se hacen pues a nivel de restaurante o lo que fuese. Entendemos que algunas podrían resultar necesarias. Yo me pregunto, o le pregunto ahorita al televidente que está reflexionando sin duda alguna. Yo muchas veces he llamado a cualquiera de que están en puestos gerenciales, ¿no? Y generalmente están en reuniones. Yo me pregunto, ¿será tan útil tantas y cuántas reuniones y donde no hay posibilidades de intercambiar ideas con el resto de los trabajadores y de toda una serie de condiciones? Me pregunto yo quisiera dejar eso en la... en la reflexión de ustedes, porque veo que se reúnen y se reúnen, es un poco como hemos visto los sketches, ¿no? reuniones, y de ahí no sale absolutamente nada. Tú no ves un cambio sustancial u objetivo que le garantice a todo el resto de la empresa, pasando por sus más subalternos, que hay una mejora y que hay una evolución y que hay una expectativa de que cambio. Se sienta. Exacto. Que se sienta. Que hay que involucrar a todo el personal. Sí, seguro que sí. Vamos a ver nuevamente unas encuestas de la calle. Cumplimos los compromisos comerciales. Enseguida estamos tratando este interesante tema como es la importancia de la comunicación a nivel gerencial. Según usted, ¿cuáles son las principales características que debe poseer un buen gerente? Debería de ser un profesional universitario, por cuanto considero que hay que tomar en cuenta que hay una nueva Venezuela y esta nueva Venezuela exige persona preparada, capaces de gerenciar cierta determinada área para que se consiga un fin común necesario para la sociedad en la cual vivimos. Un buen gerente, mira, yo creo que sobre todo es muy importante que tenga mucha iniciativa, que sepa manejar su personal, que sepa delegar, sobre todo que sepa lo que quiere y que sepa hacer su trabajo, ¿no? No que ande dando bandazos, que no sepa qué es lo que va a hacer y tome hoy una actitud y mañana otra y entonces no esté definido. Saber dominar la situación en un momento determinado. Bueno, las principales características es, primero, el buen trato con el personal, buena dirección, ser un líder, en pocas palabras, dentro de su empresa. Un buen gerente debe conocer primero el medio en el cual se está desarrollando, el producto que va a vender, las características del producto que él va a colocar en el mercado, debe conocer muy bien el punto de distribución y, por supuesto, las necesidades de la empresa. Es un factor importante, considero. Y continuamos, precisamente estábamos conversando sobre cómo coinciden y todos los entrevistados en la calle y que ciertamente estamos en la misma onda, ¿no? Es necesario pues la preparación fundamental para que no exista o no vaya a ir en detrimento de la evolución de una empresa a cualquier nivel, sea pública o privada. Veamos nuevamente un sketch. Doctor Pérez, aquí le presentamos la nueva estrategia para plantear en la reunión. Le hablo usted para ver, ¿qué opina, señor Pérez? ¿Qué es esto? Esto no puede ser. Usted se está jugando con fuego. Aquí no se puede estar experimentando. Esta empresa lleva 20 años funcionando así y así seguirá. No podemos arriesgarnos. Pero léalo usted con calma, señor Pérez. Claro, doctor, yo estoy seguro que le va a gustar. Léalo un momentico. Lo siento mucho. Se sigue definitivamente la línea que nos hemos trazado hasta ahorita y eso es definitivo. Yo no puedo seguir aguantando estas humillaciones de parte de él. Yo soy toda una profesional. ¿Cómo es posible, chico? Tranquilízate, mira, no le hagas caso, no lo tomes en cuenta. Él siempre es así. Pero bueno, ¿cómo crees tú que yo voy a esperar todo el día por estos papeles, chico? ¿Cómo puedes tú ser tan torpe para algo tan rutinario? ¿Qué pasó aquí? Bueno, y continuamos. Pensamos que los sketches se expresan por sí mismos. En el primero de ellos pudimos observar cómo hay un individuo que está definitivamente bloqueado, escéptico ante cualquier cambio, cualquier evolución y cualquier desarrollo.
No se puede pretender ser un gerente que no oiga, era un poco lo que se decía al principio del programa, que no escuche, pues muchas veces oyen como quien ve llover, pero que escuchen y que realmente sean receptivos ante los planteamientos que se le hacen, independientemente del nivel donde ocupe. No se puede subestimar a ningún trabajador, independientemente del rol que esté ocupando en la empresa. Y por otra parte, un poco el estado melancólico que observamos del artista que está representando una condición en la cual la están subestimando. Ya ustedes ven cómo sale de ahí quien podría ocupar el puesto de gerente o el rol directivo, y donde ciertamente usted ve que con gritos y situaciones destempladas, eso no es gerenciar. Además, el modelaje es inadecuado, es un modelo, un ejemplo que por demás va en detrimento de cómo deben sentirse los empleados dentro de una empresa determinada. La palabra es de ustedes. Sí, y lo más preocupante es que en el primer sketch había quien representaba el papel de gerente, era un señor de cierta edad. Sin embargo, eso se da con muchos jóvenes que también son adversos al cambio, ¿no? Sienten un temor tremendo por nuevas tecnologías, por nuevos procedimientos. Es preocupante ese tipo de conductas en personas muy jóvenes, ¿no? Como pareciera que fuera algo que fue aprendido en un momento dado porque alguien se lo enseñó, y bueno, eso tiene que ser de esa forma y no hay cambios que valgan en ese sentido. No creo en esa parte, no opino igual, ¿no? Para mí la juventud hoy en día está haciendo cambios radicales y está embarcada en hacer cosas nuevas. Ahí ese primer sketch te demuestra que si nosotros tenemos el cambio, cómo hacerlo, y lo único que nos falta es el apoyo de la gerencia. Sí, ahora hay una cosa interesante ahí. Nosotros tenemos que empezar a motivar cambios en los maestros. Tenemos que empezar a motivar cambios en el bachillerato, en la universidad, en las organizaciones. En el grupo familiar. En el grupo familiar, sí. Empezando por ahí. Entonces, el punto está en que nosotros tenemos que tomar conciencia de la importancia de que estamos en una nueva realidad donde lo que quizás aprendimos ya está obsoleto y que tenemos que aprender a fluir en la vida de acuerdo a las realidades nuevas que se están presentando. Entonces, el punto está es que tenemos tanta información en la cabeza y nuestro problema de comunicación es más defensivo y autocrático que conciliador, porque los procesos que uno ve en las organizaciones, que hay una competencia dentro de una misma organización, en vez de cooperar para enfrentarse a las dificultades, tú sientes que hay una cantidad de feudos y islas en las organizaciones, enfrentamientos, donde hay unos enfrentamientos buscando a ver quién es el que tiene la mayor cuota de poder, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio tenemos que motivarlo desde abajo hasta arriba y pensar en que tenemos que comprometernos todos por Venezuela. Venezuela necesita, y a gritos necesita, que le den la información, que le den los cambios, que le den el entrenamiento, que los apoyen, que les den mensajes positivos. Eso a veces pasa con las personas que tú las ves en televisión haciendo una propaganda, donde se ve clarito que el contenido que está diciendo es como algo repetitivo, pero no expresa algo sentido realmente. Y no hay un compromiso con lo que está diciendo. Y no hay un compromiso con lo que está diciendo. Entonces, y además el que no crece no cambia, el que no cambia no crece. Y no te el cambio es punto, crecimiento. Claro. Tenemos que cambiar a nivel macro. Que ya lo que sentimos, que no nos coincide con lo que pensamos, ya estamos incongruentes. O sea, ya lo que las necesidades que tiene Venezuela en todos los niveles son tan claras y tan evidentes que si no oímos la información útil que nos satisfagan esas necesidades, nosotros vamos a estar en contra de lo que nos están diciendo o simplemente no lo vamos a apoyar, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar que la crisis sea más grande en vez de desde ahorita tratar de enfrentarnos a las dificultades de una manera más inteligente, de una manera más educativa, con planes más concretos, más realistas y haciendo las cosas desde nosotros mismos? ¿Cuántas cosas copiamos de afuera que no se adaptan a la realidad venezolana? Yo viví en la tecnología durante muchos años que trabajé en computación instalando paquetes que el 90% de esos paquetes no eran útiles para las organizaciones, pero como eran paquetes con una etiqueta de otro país, simplemente se compraban por el esnovismo, por la eterna historia, ¿no? La eterna historia, ¿no? Ya tenían valor solamente por eso. Por eso me hizo ir a algo que dijo Héctor Luis al principio, médico, al fin tú eres médico, ¿no? Que él habló del diagnóstico. Yo pienso que mucho de la crisis gerencial que nosotros tenemos es que nosotros estamos yendo hacia un objetivo sin hacer un diagnóstico inicial. Por supuesto, estamos utilizando información no útil, información no adecuada. Entonces los resultados son desastrosos. Exactamente, Margarita, porque el diagnóstico debería hacerse desde la base, de la raíz. Yo por eso quisiera retomar un poco la intervención de Francisco y de Ricardo y por supuesto las de ustedes.
cuando él cita el ejemplo refiriéndose al sketch y dice, es una persona de edad avanzada en la cual tiene resistencia a los cambios. Pareciera que podría ser que sea como menos receptivo. Por favor, las personas de cierta edad no se sientan aludidos, porque sabemos que hay de todo, ¿no? Claro que sí. Y ciertamente él introdujo un elemento también importante, que Ricardo salió a la defensa de los jóvenes. Todos nos sentimos de alguna manera comprometidos, que es el futuro de un país, la juventud, indiscutiblemente, para tener una posición quizás más positiva. Pero es verdad lo que él dice, nosotros podemos ver jóvenes que están neurotizados de tal forma, y aquí atiende eso, al núcleo familiar. Sí. Hay toda una constelación que se ha producido en el proceso desde niño de socialización, es un aprendizaje inadecuado. Han visto al papá con mal genio, donde viene y llega indispuesto a la casa, y se supone que el refugio de paz del ser humano debe ser su casa. Empezamos por ahí, entonces vamos a ir contentos al trabajo, vamos a regresar a la casa con una buena disposición, y el que tenga esa mínima condición del punto de vista armónico seguramente va a rendir mejor, y ni hablar a nivel gerencial. Ya te voy a dar la palabra, déjame cumplir los compromisos, porque allá afuera está José Vicente y ya viene y se largamos el programa. Ok, bueno, entonces vamos a ver nuevamente unas encuestas de la calle, cumplimos los compromisos comerciales y enseguida estamos para las conclusiones y recomendaciones sobre este interesantísimo tema, como es la comunicación y la disposición y el rol que debe ocupar un gerente en la misma medida en que querramos progresar. ¿Usted cree que ser organizado juega un papel importante en su desarrollo? Indudablemente que sí. Una persona organizada indudablemente que rinde más que cualquier otra persona, indudablemente. Muy importante. Significa y es la posibilidad de utilizar con eficiencia los recursos que se disponen en una organización con determinados fines. Claro, porque es la base fundamental de la planificación. Quien no planifica, pues es un futuro incierto. Fíjense lo que pasa en el país. Falta de planificación, trabajo a priori, trabajo por ensayo y error. No estamos en ninguna parte. La planificación es la base fundamental de la vida para todos los aspectos. Claro que sí, porque la organización es la base de todo. El desarrollo necesita planificación, programación, ejecución y responsabilidad y autodisciplina. Es correcto. Bueno, porque así marcharemos mejor y podremos, pues, que las cosas se hagan mejor de lo que están en este momento, pues. ¿Usted cree que en Venezuela están dadas las condiciones para el desarrollo de jóvenes profesionales? Sí, cómo no. Sí están dadas las condiciones para el desarrollo de jóvenes profesionales. Por supuesto que sí. No, no están dadas. ¿Por qué no están dadas? Porque a Venezuela le hace falta mucho en cuanto a la educación, en cuanto a todo. Yo creo que desgraciadamente en nuestro país las condiciones actualmente no están dadas. Porque en nuestro país existen tantas dificultades en materia de trabajo y en materia de profesiones. Yo creo que hay cosas más importantes. Primero resolver nuestra gran crisis que tenemos actualmente, que es muy grave. Y después que esa crisis se resuelva desde el punto de vista social, económico, deportivo, yo creo que sí nos abocaremos a esa. Bueno, realmente en este momento todas las actividades se encuentran truncadas por la misma situación del país. Sin embargo, pienso que hay muy buenos profesionales y que necesitan realmente la oportunidad, tanto que el Estado le dé la oportunidad como que se lo dé la misma empresa privada. ¿De jóvenes profesionales? Sí están dadas, cómo no. Bueno, en todas partes, en todos los estratos sociales, en todas las instituciones se ven que hay jóvenes muy con mucha capacidad. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que hay que dar una oportunidad a todos los jóvenes venezolanos. Bueno, y continuamos. Precisamente en términos generales, tanto los encuestados que precedieron los comerciales como los que acabamos de ver en estos momentos, hay condiciones en algunos un poco escépticas, pero ciertamente en líneas generales, insisto, pareciera que a través de lo que nosotros estamos planteando coincidimos, ¿no? El proceso de aprendizaje a todo nivel, la preparación, que es fundamental indiscutiblemente, y donde ciertamente la posición y la postura que vaya a tener un jefe, un gerente, debe ser amplia, debe ser armónica y debe estar dado a oír, a escuchar, para que pueda verdaderamente establecer esos lineamientos que le van a ser útiles a la empresa. Veamos nuevamente un sketch. ¡Ay, qué alegría! Por fin me voy a graduar. Ahora voy a demostrar al mundo entero que existo. Ay, espero encontrar empleo pronto. Y ojalá que allí se me den todas, pero todas las oportunidades.
Ese contrato se tiene que dar. ¿Quién lo iba a creer? Ya la empresa tiene sus empleados, su local, sus clientes. Qué esfuerzo, ¿no? Ah, pero valió la pena. De ahora en adelante mantenerla y hacerla que crezca cada día más. Sí. Y continuamos. Precisamente un mensaje un poco esperanzador. No podemos entender de que el ser humano viva sin esperanza. Un ser humano que vive sin esperanza se quiebra, se debilita y se enferma. Y eso es a nivel de todos. Si la unidad familiar la procuramos sanear, obviamente como unidad va a ser el contexto, todo ese conjunto de familias de una sociedad y tendremos indiscutiblemente un mejor país en todos los órdenes. La palabra es suya para la conclusión. Como un mensaje final, ¿no? Nosotros tenemos que motivar cambios de actitud en la forma de pensar y en la forma de comunicarse en estos tiempos de crisis, ¿no? Y yo diría que el estimular, organizar el pensamiento, organizar las ideas, eliminar el exceso de datos, que se confunde el dato con la información, aprender a jerarquizar la información verdaderamente útil, que te estimula una acción concreta para usar el cerebro creativamente y resolver problemas. El poder integrar inclusive la congruencia entre lo que tú sientes y lo que tú piensas, ¿no? Muchas veces sentimos una cosa y pensamos otra y hay una incongruencia y la gente se da cuenta, pues, de que la persona no, lo que está hablando no es claro. O sea, ese proceso de motivar ese cambio, de mejorar esa calidad de pensamiento, esa calidad de la comunicación, puede facilitar que el modelaje sea cada vez mejor, que sea cada vez más congruente y que se logre trabajar en equipo, ¿no? Porque uno de los problemas que tienen las organizaciones es la falta de trabajo en equipo. O sea, no trabajan en equipo porque, bueno, existe mucho conflicto interpersonal dentro de las personas que laboran en el equipo, y yo creo que la motivación a un cambio hacia una visión de futuro más positiva, nosotros necesitamos sentir que existe una visión de futuro por nuestros hijos y por la trascendencia de nosotros. En la medida que exista una visión de futuro, vamos a estar más comprometidos con ella, vamos a estar más claros hacia dónde vamos, ¿no? Ese mensaje, tanto un gerente político, un gerente no político, tiene que tener la responsabilidad, el compromiso de facilitar que este país evolucione, crezca y cada vez sea mejor y que sea esperanzador para muchas de las cosas que nosotros sentimos y queremos muchos venezolanos. Lo que pasa es que hemos estado con unos paradigmas viejos que no nos han permitido ver las cosas de otro punto de vista, ser más amplio, tener capacidad de escuchar, tener una comunicación más efectiva, más directa, más clara, motivar procesos de cambio en la organización hacia la calidad total, que es una de las cosas que se está manejando mundialmente. Pero hay que preparar a la gente a ese proceso. Hay que no computarizar tanto, meter tantas cosas creyendo que la computadora va a resolver los problemas. Y las personas pierden la sensibilidad, ¿no? Totalmente. La relación interpersonal, que es tan fundamental. Totalmente. Como bien acota por aquí Margarita, se robotiza, se automatiza. Dos cosas muy importantes que para lograr una buena gerencia es, primero, estar siempre actualizado y, segundo, estar dispuesto a todos los cambios. Eso lo llevará a tomar decisiones precisas y organizar, sí, a todos los que están por debajo de él. Ese es mi mejor mensaje y... Qué bueno. Sí, siempre estamos buscando fórmulas para ser buenos gerentes. Y yo pienso que a lo mejor un gerente exitoso es el que tiene hábitos que no tienen los que fracasan. De lógica. Francisco. Mira, yo terminaría con algo que manejamos en la parte que me corresponde a mí manejar dentro de la empresa, que es el mercadeo, que es la estrategia de comunicación, que es lo que hemos venido conversando a todo lo largo de este programa. Conocimiento del uso de los medios, como muy bien utilizas tú, Héctor Luis, prensa, televisión, y radio, es necesario conocer ese tipo de elementos que permitan que la comunicación sea más colectiva y llegue a mayor cantidad de personas. Por supuesto que esto entra en la onda de la planificación y un poco lo que acotaba Carlos de los objetivos, tener el diagnóstico y los objetivos claros para que esa estrategia comunicacional sea óptima. Y creo que, bueno, que como ese sketch último que nos acaba de presentar, mira, el mensaje es totalmente esperanzador. Yo creo que en esa materia hemos avanzado muchísimo. El mundo cada día nos da más sorpresa de cómo puedes llegarle tú a la persona que está en el tren
operativo, cómo llegarle a esa persona que está en ese momento manejando la fábrica en el turno de las 12 de la noche. Se han dado grandes avances en ese sentido. Yo pienso que sí podemos mejorar nuestra gerencia y que tenemos el potencial. Venezuela es un país con un 55% de su población joven y que, bueno, ahí está la esperanza, pues está el cambio. Y la materia prima. Claro. Yo quiero agregar dos cositas y no es por publicidad, ¿no? Sí. Pero ser gente útil y dispuesto a su disposición, yo creo que es lo mejor que hay. Uh-huh. Esperemos que todos realmente seamos útiles. Bueno, indican que el tiempo ha concluido. Yo quiero primero agradecerles la presencia acá. Seguramente los televidentes han visto que ha estado un poco exiguo el número de invitados. Es precisamente porque hoy es el día de los enamorados. Hay algunos gerentes que se quedaron. Estoy enamorado de todas maneras. Y nosotros estamos enamorados, pero y tenemos que seguir enamorados, porque el que pierde esas condiciones, bueno, pierde la fe en sí mismo, pierde toda una serie de aspectos que son importantes para la realización de un ser humano. Dos palabras yo simplemente diría en términos a lo que respecta mi especialidad y como uno está un poco metido con la conducta del ser humano. Yo coincido con todos los planteamientos que han dado nuestros prestigiosos invitados. Sin embargo, a cada uno de ustedes que nos está viendo en la mañana de hoy, como familia es muy importante lo que podemos hacer. Uh-huh. Ese muchacho que está en formación, ese muchacho que pasa por una crisis muy importante como es la crisis de la adolescencia, a través de nuestros ejemplos como padres, como progenitores de ese muchacho que está en formación, con el afecto que ahí se establece la seguridad del ser humano, para que el ser humano no caiga en esa ambivalencia de inseguridades que seguramente se van a traducir en la adultez con una serie de conductas que sean más bien aberrantes y que entorpezcan la realización de él como ser humano y por supuesto del puesto que puede ocupar en un momento dado de una empresa. Ciertamente con todo lo que se ha dicho acá, que me ha parecido sumamente importante, esperamos que cada uno de nosotros contribuyamos para la formación integral del ser humano y en esa misma medida podremos salir adelante y en mejores condiciones. Vuelvo a agradecerles y a dejar la invitación planteada para ustedes y cualquier cosa que quieran, porque este es programa suyo y es hecho por ustedes. Amigos, por su atención, muchísimas gracias. Será hasta el próximo domingo, donde tendremos otro tiempo. Y, por supuesto, mañana su voz recibirá respuesta por Radio Continente. Muchísimas gracias y feliz día para todos y que todos sigamos enamorados.